Bienvenidos de nuevo a Black Sect. Estamos aquí ya en la parte final, el último acto del juego, por así decirlo. Y como comentamos, está aquí este sectario y detrás, si no recuerdo mal, estaba el cocinero. ¿Podemos hablar de él algo? Le otorgaré tres pasajes a cambio de tres piedras. Vale, bueno, eso es lo que comentamos, que aquí había que hacer. Podemos entrar tres veces en la cocina. El primero es el... No, el anillo no. Es el broche. El broche. Vamos a dárselo. Correcto, usted puede pasar. Vale, y este es el cocinero de la secta. Está ahí con sus labores. Lo primero que tenemos que darle es el anillo. El anillo... Vale... Podemos hablar directamente con él. Solamente hablaré en presencia de los maestros. Vale, y este anillo, como vimos, era de la secta. Pues se lo damos al signo, finalmente. Vale, pues lo siguiente que hay que darle ya es la receta. Una receta extraña. Queremos que nos prepare una recetilla. La fórmula exacta. Gracias, lo necesitaré para preparar la pócima. Lo siguiente que le vamos a dar es el plato, que ahora queremos que la ponga en algún sitio. Gracias, lo necesitaré para preparar la pócima. A ver, no es pócima, es receta. Está haciendo una comida. Y lo último que tenemos que darle es... esto. Lo último que tenemos que darle ahora. Gracias, lo necesitaré para preparar la pócima. Bueno, pues esto es lo que decía, que aquí te puedes quedar trabado en el juego. Si entras y te faltan cosas, tienes que volver a salir. Y si entras más veces, si entras ya la tercera vez, no sé si nosotros necesitamos, llevándolo todo, creo que te dan una vez así para que lo sepas. Pero tienes que venir, entrar cargado de todo lo que necesitas. No puedes entrar con dos veces, luego otras dos cositas. Otras dos cositas, porque te queda ya el de la puerta que te dice que no puedes entrar. Vale, salimos. Ahora teníamos que ir a buscar... Era un polvo que hacía falta para la receta. Estaba en la sala de los ingredientes, puede ser. Y vamos... Venga. El cajón este podríamos abrir. Hay una cosa que podemos abrir, creo. Esto, pero esto lo para más tarde. El cajón este podemos abrirlo. ¿Cómo deberían rodearlo? Cerrado. ¿Qué era aquí? Aquí había que pulsar los botones. Vale, eso era, sí. Vamos a hacer algo rápido. Aquí hay cosas, una llave, una estrella de 5 puntos, nada más. Aquí que hay, una llave, nada más. Esto era la celda, no la biblioteca. Esta no era. Era con el 1, hacíamos la vista así. Nisrock. No. Es que se... A ver, tengo...
Tengo los botones que hay que pulsar. Pero sí, 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 sí podemos coger. Este libro lo vimos. ¿Qué hace usted? El poder infernal. La misa negra. Y coger sería el 2, ¿no? Fuera toda consideración. No tocar. ¿Qué hace usted? No cortéis. No puede ser cogido. No. Vamos a salir. Aquí que tenemos medallón extraño. Piedra preciosa. Pendiente. Una larva. Belladona. Nada más. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. A ver, aquí qué hay. Yesca. Un libro. Ay. Una pieza grande de trabajo. No, se nos ha quedado eso ahí. El tartamudea. La oficina de registro, Lucy Smith. Nada más. Bueno, ahora haremos la operación. Mira, ahora podemos entrar aquí. Pero está vacío. Ya veremos cómo arreglarlo luego. Y a ver qué tenemos por aquí. Botella pequeña. Un pedazo de papel viejo. Klein. Es esto, ¿eh? Es esto, pero... Ah, es que no. Salir. Vale, esto es que habrá salido ese estadio por aquí. No. Vamos al oeste. De verdad, hubiera sido súper guay que con los cursores del teclado se pudieran mover de una pantalla a otra. Vale. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a salvar aquí el episodio 4. Y vamos a salir y volvemos a entrar. Que se nos quite la pantallita esa. Vale, estamos, cargamos el 4. Vale. Esto es que no sé, podemos verlo. Como que una mesa sin ningún adorno. Estamos viendo los botones. Una perilla. Una perilla. Ah, mira, mira, aquí está. ELC, vale, pues tenemos Klein, vamos a pulsar ELC, ¿verdad? Ningún esfuerzo sobrehumano. No sé si eso ha funcionado o no. Voy a pulsar. Vale, ahora sí. ELC.
este, el EC, vale, este de aquí. Pulsar sería la Q, ¿verdad? Luego vamos a ver estos de aquí. Y SE, ¿cómo era? No. IN y NS. Vale. Pues tenemos este. ¿Se ha dicho INS? No, SNI. Vaya, ya, ya. No me he podido liar. Correcto. Y luego tenemos N, sería esta aquí. Y el último era el este de aquí. ¿Verdad? Sí. Ahora podríamos, deberíamos poder abrir el cofre. Está cerrado. A ver si hay que hacerlo de seguido. Tenemos este. Así tenemos que... ¿No es abrir? Si es tirar del cajón, un dibujante, ¿qué nos falta? CL Klein. CL Tintín 6. 6, 5, 3, 2, 4. Esto no hace nada. ¿Correcto? Ah, correcto, que podemos pulsar ahí. Vamos a ver si tenemos que hacerlo al principio. Dice correcto, pero no. A ver si tenemos que... A ver si es que nos va a obligar a tener el papel con nosotros. En plan, como para saber que no estamos pulsando al azar, sino que lo estamos haciendo por un motivo. Estaba aquí, ¿verdad? Una pequeña, botella pequeña. Klein. Este. Vamos a cogerlo. Una risa sarcástica. Un gran objeto que se arrastra. ¿Qué
que lo que nos queda en este cajón es el último de los ingredientes que no tenemos. A ver si ahora con esto podemos. Está. Y ahora voy a usar el cajón. Justamente no a cualquier cosa. Abrir. ¿Cómo deberían rodearlo? ¿Será girar? El gusano no. El gusano se mueve, eso es antiguo. Tirar. Está enterrado. Justamente no haga cualquier cosa. ¿Qué puede significar eso? Usted me sorprende. Buscar. Está cerrado. No hace falta alguna de las llaves que tenemos por aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Y si cambiamos de tema, qué idiota. Una perilla. Una perilla. Así tenemos que no expulsar y... No, pero ponía correcto. Si ponía correcto es que... Es tirando lo que tenemos que hacer. No ser tirando. No empuja con suerte. Un dibujante andando. Esa es la traducción. La traducción. Ya me lo estoy viendo. La traducción de. Habrán traducido de francés a inglés cajón. Será drawer. Y el que haya hecho la traducción drawer le habrá puesto dibujante. Que es, no, es cajón. Está forzando su. Pero ¿cómo que estoy forzando mi ojo, idiota? ¿Cómo debería rodearlo? ¿Pero de qué está hablando? La perilla no voltea. Sí, sí. Esta es la mierda. Nunca sabes si con esto si hay algo raro o no. Y el tiempo pasa. Miren otra parte, está cerrado, está cerrado. ¿Qué nos falta? Pues ya está claro que es Klein la clave de esto. A ver. Esta llave seguramente no sea. Vamos para aquí. A ver si es que hay que tener llave y... ¿Cómo debería rodearlo? Esto lo voy a dejar aquí. Cambiamos de tema. A ver. Justamente no hago cualquier cosa. Abrir era el... Este. Vale, abrir era la E. Es que está claro esto.
mejor hay que hacerlo rápido. Va. Usted jugó bien. Una pólvora misteriosa. Bueno, esto creo que es más que pólvora a polvo. Vale, tenemos esto. El polvo misterioso. Pues creo que ya tenemos que ir a recoger ingredientes para darle más cosas al cocinero. Y una cosa que no estoy seguro. Esto podemos coger. Digitalis. Esto ya, aquí ya no podemos coger nada más, ¿no? ¿Qué más cosas hay aquí? En el suelo que hay, a ver, llave, nada más. A ver, aquí que hay, un medio extraño. La piedra preciosa no. Un arar, esto lo quiero. La belladona. Ya no creo que no la. No sé. A ver, ¿qué tenemos? Ah, que la receta se la dimos al idiota. Creo que es la segunda planta, ¿eh? Creo que en lo segundo hemos cogido el mismo sitio. Tenemos que darla a ver. Polvo, larva, plantita 2. Aquí no podemos entrar hasta que no aparezca el monje. Bueno, vamos a esperar. A ver si no pasa demasiado tiempo. Vale. Ah, lo que tenemos que tener algo para darle aquí. Este no. Este, venga, sí. Esto lo cojo. Y se lo vamos a dar. Vale. Y le vamos a dar el polvo. Este. Gracias. La larva le vamos a dar. Gracias. Lo necesitaré para preparar la pócima. ¿Y qué tenemos aquí? Belladona. Digitalis. Me suena esto que lo he leído en la. Vale. Vale, pues ya tenemos esto aquí. Aparezca ahora, estoy en gran peligro. Bueno, pues entonces ya lo hemos conseguido hacer en 2. Ahora tenemos que. Ya casi que podemos ir hacia la zona donde que vimos antes, que estaba vacía. Y ahí es el siguiente paso. No. Pues tenemos que esperar. Ajá. De la puerta. Ah.
nada raro por aquí. Aquí sigue todo tal cual. Dejamos algo ahí que coger. Hay una cosa importante. Voy a dejar la veleadona esta aquí, que no vale. El alimento sí. Un medallón. Nada más. Había por aquí en algún sitio un medallón. Que se lo queremos. Listo, lo quiero coger. La piedra preciosa no hace falta, vale. Venga. Hágalo usted mismo. No podemos hablar ya. Usted no estaba antes. Correcto, le he reconocido. Puede pasar. Gracias. Hay que esperar. Pasos detrás de la puerta. No. Tenemos que llegar a por la tarde. Vale. Este era. Pues vamos a hablar a ver qué nos dice. Solamente el discípulo que traiga el alimento a los dignatarios altos puede pasar. Vale. Le podemos enseñar esto, o a lo mejor simplemente así. ¿Cómo esto valdría? Pinto que si tiene el alimento puede pasar. Vale. Pues están aquí todos los líderes de la secta. Y esto se lo vamos a dar. A ver, podemos mirar. El gran maestro. Uno de los discípulos es alegre. Vale, vamos a darle esto al gran maestro. Gracias, ahora nos dejan porque solamente los dignatarios altos pueden ver la cara de los maestros. Vale. Vale, ahora tenemos que esperar a que se vaya este también de aquí. Vamos a esperar. Cosa que podríamos hacer mientras esperamos. Vamos a hacerlo esto, que va a influir un poquito más tarde. Esta jarra creo que hay que cogerla. Un jarro sólido. Y si recordáis el saco que abrimos. Venga, ¿cómo puede ser tan mijita este el clip para ir a un sitio? Tiene una interfaz que es un cuadrado gigante. Vale, esto creo que es usar aquí. Correcto. Creo que son 3 o 4 veces que tenemos que llenarlo de. Correcto. Venga. Usar sería la F. Vale, ya he estado lleno a tope. Un saco de lona. Pues ya tenemos algo adelantado. A ver, a lo mejor ahí. Ya vimos que con el ratón se podía mover, lo que pasa es que era un poco lío. Pero. Una sonida. A ver, ¿se han ido ya? Sigue ahí. Voy a poner las 3. Vale. Pues están todos aquí. Vamos a buscar aquí una botella de ácido. Y la cogemos.
Pues con este ácido, si recordáis, había un candado en un sitio. Y básicamente lo que ha pasado es que la receta los ha dejado todos groggy. Venga, ¿cómo puede ser esto, eh? De verdad. Extra la biblioteca. No, estar a la cárcel. Bueno, el dormitorio. Esta es la cocina. Vale, esta es la biblioteca. Y ahora esto lo podemos usar aquí. Y esto lo podemos abrir. No, no, eso no. Un milagro, se ha abierto. Un amuleto. ¿Eh? Una botella de ácido. El amuleto este ya lo teníamos. Se lo cogimos. A ver si es que hay varias formas de coger el amuleto. A ver, vamos a buscar. Son dos amuletos. Ya tenemos dos amuletos. El de arriba. Es que se ve, son exactamente iguales. Dejamos el de arriba, que es el último que hemos visto. Y ahora vamos a volver aquí. Y con este amuleto. A ver qué nos dice aquí. Demasiado peligroso. Bueno, básicamente tenemos que poner el amuleto en este hueco de aquí. Un milagro. ¿Y qué tenemos? El grimorio. Pues este es el grimorio de nuestro abuelo. Tres oídos de maíz. Bueno, pues eso es lo que hemos conseguido. Con esto. Esto tenemos que poner. Vamos a seleccionar esto. Es ponerlo aquí. Esto es la F. A ver, si no usar, ¿cómo será? ¿Tienes que usar con qué función? Insertar. Correcto. Y ahora nos falta una cosita. ¿Dónde estaba la llave? Falta una llave. Espera. Y había algo. Sí, este era. Hágalo usted mismo. Esta piedra aquí. Había una piedra, un peso. Una pieza de un peso. A ver, esto no lo quiero. Voy a soltarlo. Y por aquí había. Debe
pesado. Vale. Esta llave. Y ahora sí, entramos. Esta jarra lo que creo que hace es que si no has puesto la jarra ahí, al coger el grimorio te deja encerrado. Ahora podemos coger el grimorio. Y podemos abrir la puerta. Correcto, con la llave. Y salimos de la secta. ¿Qué? Fijaros dónde estábamos, en esta puerta que vimos al principio del juego. Nada sospechosa, con la calavera. Y bueno, básicamente ya hemos recuperado el grimorio. Hasta aquí estaría todo. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que tenemos que hacer es hablar con el señor dueño de la posada. Oh. Ah. ¿Qué ha sido? Porque estaba el organillero este, ¿no? Pero bueno, lo hacemos rápido. Que tengo que ver. Me cago en mi vida. Todo lo que hicimos antes. El papel. Tenemos que tener cuidado con... Ya sabía, al final me cago en todo. Vamos a intentar ver si... Justamente no va cualquier cosa. Que teníamos también una llave aquí, habíamos cogido. Entiendo. Ah, coño, es este. Nada. El papel lo hemos dejado aquí en eso. A ver si hay que tenerlo aquí. Como para... Venga. Otra cosa que traímos aquí era una llave, pero eso no valía. ¿Qué llave habíamos traído?
esta. Y la dejamos en el suelo. Usando otras cosas al azar, a ver. Vamos a salir. Volver a entrar. Sabemos que no es el gusano. Rabia. A ver. Lo que hacen, ¿qué significa? El cuarto ojo, Klein. Hacerlo mucho bien, porque ¿qué diferencia había? Y así al pulsar. Vamos a probar pulsando con la llave puesta. Maldito puzzle del cajón. Está claro que llaves no hemos soltado así como así. A ver, vamos a probar otra vez ahora con esta llave. Pero yo creía que... No, no me termina de convencer esto. Lo que voy a salvar es en 4, otra vez. Pólvora misteriosa. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Esto. Vamos a soltarlo.
Y esto vamos a saltarlo. Y ya que estamos aquí, para no tener que volver mucho, bueno, aquí no hace falta este, el polvo, la larva. Este medallón no lo queremos. Ah, se va ahora, ese idiota. Este lo quiero. Y la larva. Y la segunda hierbecita. Recordarlo. Una copa de digitales. Vamos a esperar que vuelva. Y vamos a darle esto. Nada. Y a este le vamos a dar el polvo. Esto sería la D. Le vamos a dar la larva. Gracias. Y le vamos a dar esto, el digitalis. Vale. Esto lo tenemos que haber hecho más a menudo antes. Salvar en el 4. Ahora vamos a coger esto. Y vamos a llenarlo del maíz este. Usar el F. La cuarta vez nada. Vale. Pues ahora tenemos que esperar. Lo primero tenemos que seleccionar esto. Porque aquí nada. Esto lo podemos hacer ahora, ya que estamos. Cogemos la llave. Y esto lo podemos dejar aquí. Vamos a esperar. Esta risa no significará nada, ¿no? Que llegan. En cuanto pasamos a PM. Paso a cerrar la puerta. Nada. En todo, ¿cómo puede ser así esto? Tenemos seleccionado esto y le damos a hablar con este hombre. Viendo que usted tiene el alimento, puede pasar. Vale, y se lo damos aquí a... No haga pregunta. ¿Cómo que no haga pregunta? Gracias, vale. Ahora vamos a esperar un poquito. De ahorita hemos esperado, así que aquí no sé si este se va, no es como otras cosas que se va. 6. Vale, voy a salvar otra vez y buscamos aquí la botella de ácido. Nada. Vamos a entrar aquí.
F, usarla aquí. Abrirse la E. Joder, me lo estoy aprendiendo ahora. La Z buscamos. Amuleto. Poquito. Vale. Esto ahora lo usamos. Poner aquí. Y ahora es la jarra la que tenemos que poner en este sitio. Poder insertar. Ahora tenemos que coger el libro, el grimorio. Y ahora tenemos la llave ya, que nos permitirá abrir la puerta. Vale, y ahora es de noche, ahora puede que sí, que no está esto. Tenemos la llave, tenemos la jarra. Vale, nos queda. Ponga medias. Ah, a lo mejor porque tenemos el grimorio arriba. No me digas que es por eso. Puede ser eso, lo tenemos como que vamos en la mano con él. La E. Buscamos. Esto lo cogemos. Va a ser eso, va a ser eso. Sí, no tenía mucho sentido que el organillero ese. Bueno, bueno. Nada. Vale. No, el usar era insertar en la C. Vale. Ahora tenemos que poner la jarra. Correcto. Cogemos el grimorio. Abrimos la puerta. ¿Veis? Y ahora esto es lo que hay que hacer, claro. Esto. Nada. Ah, no llevo nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Estar en posesión del libro?
ponga medios para evitar grandes riesgos. Antes de acabar su acción, siéntenos. Vamos a hacer esto rápido. Venga, tiene que... Esto era la F. Hemos cogido el ácido. Maldición. Vamos por aquí. Voy a cargarlo otra vez, que tardó menos que en esperar. Buscamos. Cogemos esto. Por aquí. Entramos. Con la E abrimos. Con la Z buscamos. Cogemos el amuleto. Vale. Hemos dicho que no es así. Y voy a salvar aquí otra vez. En el 5. No, esto no va a funcionar. Es la C aquí. Insertar. Vamos a salvar el 5 otra vez. Esta botella podemos dejar. Esto. Esto vamos a ponerla aquí. El grimorio, sí. Abrimos la puerta. Que esto no lo queremos llevar encima. Nada dentro, una llave. Esta ya también la soltamos. ¿Podemos leerla? Ah, vale. Vale, es que había que leer el... Hay que leer el libro, parece. Pone, a ver, vamos a leerlo bien. Para evitar cualquier satánica agresión, para que la muerte no se establezca en él, para que todo lo invisible desaparezca, vengo a desempolvar yo. Honorius, por invocación contra la maldad, imploro al honor y al dios de soberano. Muy bien, sabio maestro y profeta de todo tiempo, puede su aliento protector ser el remedio contra el diablo. Dixit gratis, vale, es como que leemos el conjuro este. Y ahora sí, ¿no?
Ponemos la jarrita. Cogemos esto. Abrimos la puerta. Y salvar otra vez aquí. Por esta oración, la oscuridad será buena por la eternidad. Nada, silencio, no puedo hablar con el libro. Bueno, así es que también hemos leído el libro y tenemos que esconderlo. Me cabe en todo, es que no era ir hacia arriba. Ah, soy idiota, soy súper idiota. Mira, es que el puto le daba para arriba pensando que para arriba era esto otra vez. Vale, eso nos está dando a entender que lo que tenemos que entrar es la posada. Y ahora ya decimos posadero, mire usted lo que he encontrado. Gracias, soy Nicolás el posadero, el que guarda el último libro de hechizos. Ahora usted tiene que descubrir la verdad. Soy también un miembro de la secta negra. Y usted no está al cabo de sus sorpresas. Le introduzco. La guardia del cuarto de guardias. ¿Dónde fue? Es la que estaba la lavandera. La guardia del cuarto de misterios. Rezaré por la salvación de su alma. Este era el viejo, este loco, el cura. El guardia del comedor. El granjero. He compuesto un mortuorio para usted. Yo estoy bastante orgulloso de ellos realmente. El del pasillo. Este es el que guardaba el camino hacia la iglesia. Qué agradable verle a usted de nuevo, joven tonto. El gran maestro. Este era el pobre, el mendigo. ¿Cómo fue capaz de ver todo el mundo que está en contra son miembros de la secta? Desde hace tiempo todos los habitantes de la aldea estuvieron iluminados. Obtuvieron el modo de nuestras actividades secretas. Desde el comienzo hemos estado siguiéndolo. Pudimos librarnos de usted hace mucho tiempo. Yo, mi bien maestro, decidimos dejarle viviendo para ver a qué distancia le llevaría su coraje. Ninguna de sus actividades fueron invisibles. Le permití llevar a cabo su averiguación al fin. El pensamiento estuvo haciéndolo usted. Estuvo haciéndolo bien. Usted se ha arrojado en las mandíbulas del león. El éxito de su aventura nos ha permitido descubrir la traición del cocinero del que desconfiábamos hace algún tiempo. El hecho de que ha tenido éxito en encontrar el libro de hechizos confirma que no se está suficientemente seguro aquí. Por lo tanto, no tenemos más que hacer en esta aldea. Nuestra doctrina tiene que esparcirse fuera a otros lugares. Le dejo con vida porque me gusta la gente de su calibre. Pero rendirá la idea de encontrar el libro porque si por cualquier coincidencia extraña nos reuniéramos de nuevo, usted experimentaría la ira de Moloch. Nuestro buen maestro. Adiós. Goodbye. Y así acaba. Pues este es el final de. Voy a hacer una cosa. Voy a abrirlo otra vez. Para que no acabe aquí. Tan feo en silencio. Y sí. Así terminó. La secta negra, al final todo el pueblo estaba metido en el ajo. Querían a ver si había filtraciones y sí, parece que le hemos ayudado a limpiar su secta. Cosa buena, se van del pueblo, dejan el pueblo tranquilo, se van a otros lugares más importantes, pero sigue la secta y siguen con el grimorio. Así que nada, hay una continuación, pero bueno, sí, jugaremos la secta, porque es. Creo que está solo para Amiga y en plan así, gráfico como GA. No sé, a lo mejor algún día la juego a ver qué tal sigue esto. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta secta negra y
Vaya, si no, ha sido media hora simplemente solo por tener que abrir la puerta. Qué idiota soy. Bueno, espero que os haya gustado y a ver qué aventura traemos pronto. Como iba diciendo, muchas gracias y hasta pronto.